espada del viajero. Seis habitaciones y tres huéspedes. Un viajero fatigado en una posada inglesa. Las leyes de la ciudad, establecidas hace cientos de años, dicen que no se debe despreciar un buen refrigerio ni un vaso de cerveza. Es una buena tradición. Deberé aprovecharla muy bien. ¿Diga usted, caballero? ¿Usted es Julia Jeffro? Así es. ¿Y usted quién es? Usted está esperándome. Tal vez hablo con Simón Templar. El hostelero. Este es el nombre que llevaré aquí. Señor Toombs, es horrible, ¿no cree? ¿Es por lo que me dice en su carta? Ah, bueno, ahora que está aquí, me siento un poco apenada. ¿Hay algo que enmendar? No, todo lo que le dije es cierto. Solo que no quiero que vaya a pensar que soy una mujer histérica. Viéndola usted, jamás lo haría. No creí que fuera usted a venir. Aumentan las cosas raras, como los misteriosos ruidos de noche. Se oyen como si vinieran del fondo de la tierra. Eso escribió usted en su carta. ¿Quiere darme más detalles? Ahora no. Le presento a mi padre, señor Toombs. ¿Señor Jeffro? El señor Toombs quiere quedarse aquí unos días. Eso es imposible. Pues ya firmé en el libro de registro. Te dije que no aceptaras más huéspedes. No se lo diga de ese modo. Eso a usted no le importa. Ella es mi hija. Este hotel es mío y usted no se quedará de huésped. ¿Y la ley dice que sí? La ley no me importa, señor. Toombs. T-U-M-B-S. Seamos comprensivos, ¿no cree usted? ¿Por qué quiere quedarse? A usted no le gusta esto. Usted pertenece a otro mundo. Algunas veces me gusta sentir de cerca las montañas y la naturaleza. ¿Lo entiende? Mi equipaje. Voy por él. Oh, por cierto. ¿Dónde puedo poner mi auto? Tendrá que dejarlo en la puerta. No podrá meterlo en el garaje. Oh, ¿y el camión que está ahí dentro no puede sacarlo? No se puede mover, señor Toombs. Lo dejaron en depósito de una deuda y está completamente inservible. Desde que llegó no arranca. Entonces no hay ni qué hablar. Te dije que no quería más huéspedes, Julia. Dame una copa. ¿Cuál es mi habitación? Se la mostraré. Gracias. Por favor, disculpe a mi padre. Ha cambiado mucho. En realidad, su padre se ha portado conmigo con bastante descortesía. Si tan solo esos hombres se marcharan. ¿Los otros huéspedes? Es que parece que les teme. ¿Y quiénes son los tres mosqueteros? Ingenieros. Ingenieros de la reina. No es un buen lugar para una convención. Sobre todo ya llevan 6 semanas y parece que se van a quedar. Qué raro, qué raro. Bien, señor Templar. Esto es lo extraño que ocurre aquí. 3 huéspedes raros y un hostelero asustado. Mi padre. ¿Por qué lo asustaron esos hombres? ¿En qué lo han envuelto? Aparentemente es algo que hace indeseables a otros huéspedes. Yo puedo serlo cuando lo deseo. Daré una vuelta esta noche. Tal vez descubra por qué su padre está tan nervioso. Tal vez es parte de su pasado que ha vuelto a revivir.
Fue marino durante toda su vida y... y hace poco gastó todos sus ahorros en comprar este viejo hotel. Todo marino sueña con un pedazo de tierra, con ser el único dueño de un pedazo de su patria. Dejé mi empleo para trabajar con él. Qué bonita acción. ¿Está de acuerdo con la habitación? Sí, es muy cómoda, gracias. ¿Te llaman en el bar? Sí, voy. No hay agua caliente. No importa, yo siempre uso agua fría en el baño. ¿Y también usted? Julia. Tienes que volver a tu trabajo en Londres. Estoy donde debo cuidar lo mío. No comprendo. ¿Qué te ocurre, papá? ¿En qué cosa te has metido? En nada. Excepto en la tontería de haber comprado este espantoso hotel. Siempre fuiste sincero conmigo. Gracias, pero ¿a qué viene todo eso? Por favor, sélo ahora, papá. Voy a olvidar lo que has dicho, Julia. Parece que dudas de mí. Aunque yo no quiera, no puedo olvidar tu miedo y tus preocupaciones de estas semanas. Te estás imaginando cosas. ¿Por qué quieres que me vaya? Esto no es para alguien como tú. Ni para ti. No sabes lo que tú has cambiado. Desde que ellos vinieron... Thomas, ¿estás nervioso? ¿Qué cosa es lo que te ocurre? ¿Por qué no me dices la verdad? Permíteme al menos ayudarte. Está bien, si insistes, ayúdame. En el bar. Lo mismo, encantadora Julia. Lo que guste, capitán. Así es, amigo mío. Es mi favorito. Exactamente su punto de destinación. Todo lo que queda en el agua. Buenas noches. ¿Pasa algo, caballeros? Todos ustedes me miran como si hubiera entrado aquí, filtrado por las paredes. Bueno, disculpe. Se quedará aquí, señor. Whisky, por favor. ¿Solo viene a pasar la noche? No lo sé. Aún no he tenido tiempo de admirar estos lugares. Demasiado aburridos. Gracias. No hay mucho que ver por aquí. Excepto en el hotel, ¿verdad? ¿Por qué está usted entonces aquí? Bueno, acabamos de llegar casi. Me parece que ya tiene usted 6 semanas aquí, señor Wims. No tanto. Oh, creí que eran más. ¿Huye del bullicio de la ciudad? Algo parecido a eso. Yo también vine aquí por lo mismo. Si ustedes han podido soportar por más de un mes el panorama en este hotel, también yo lo haré. Me quedaré una buena temporada. Con permiso. Salud. Salud. Portmore, capitán. Tums, sin grado. ¿Qué necedad estás haciendo? Cuentas. Me refiero a por qué has permitido que ese hombre sea huésped. Ya sabía que Tums no les iba a gustar. ¿Qué hace aquí? Está en el hotel. Debes deshacerte de él pronto. Ve a hablar con él. No me des órdenes. También yo sé el peligro que corremos con su presencia aquí. ¿Por qué permitiste que se quedara? Yo no fui. Fue Julia. Ni ella debería estar aquí. ¡Deshazte de él! Quisiera deshacerme de ustedes. Si no debía tanto, jamás me habría asociado contigo. Ni con Portmore. O ese maniático de Kane. No me pude quedar con la granja porque no me dieron la hipoteca. Les dije que era capitán, pero no les importó. Todos se han olvidado. El mundo está lleno de ingratitudes hacia los que dieron su vida por la patria. Sírveme más vino, linda. Y a mí también. Hola, Kane. Wims, ¿qué tal te fue en la carretera? ¿Necesitas preguntar? Señor Kane, tenemos un nuevo huésped. Está asqueroso. ¿Quién? El señor Tums. Encantado, caballero. Vi su auto. Pensé que vendría a tomar una copa. Sí, ¿por qué?
¿Se quedará? Tanto cuanto yo quiera. ¡Qué multitud! Hay demasiada gente en el hotel. Oh, yo no diría eso, amigo. Tú solamente eres capaz de meterte en lo que no te interesa. Tómate tu copa, Kane. ¡Señor Kane! ¡Apréndelo, apréndelo! ¡Ya debería saberlo! Estúpido. No sé por qué me hablas como si todavía tuvieras el uniforme de guerra. No quise ofenderte, Kane. Ah, no. Para que lo sepas. Eres una basura, ¿entiendes? Kane. Tom fue nuestro superior. Era cabo. Ah, fue cabo. ¿Para usted qué significa? Significa que es interesante. Voy a subir esto a su habitación. ¡No! ¡Le prohíbo que lo toque! Está bien, señor Kane. Disculpe. Calma, muchacho. De una vez por todas, no me digas muchacho. No tienes por qué hablarme con esa confianza. Escúchame. Señor Kane, he llegado a la conclusión de que es desagradable conocerlo. ¿Cuáles son sus razones? Si usted insiste, un paquete de cigarrillos, por favor. Usted me hace pensar en otro cabo. Tenía el bigote de Charles Chaplin, ¿comprende? Supongo que es porque tiene usted complejo de inferioridad. Y eso es solo porque es inferior. Qué lástima. No se tomó su copa, señor Kane. ¡Tome! Desperdició también esta. ¿Siente, señor Kane? Suelte. Necio. ¿Qué multitud hay aquí, verdad? Una botella de whisky a mi habitación, por favor. Y está usted equivocado, señor Wills. Es interesante el panorama. Y así concluye la función de esta noche. Que ustedes la pasen bien. ¡Suelta! Estás fallando en tu trabajo. Fabrica uno especial. Con mayor dosis que para el señor Pormor. Perdón. Capitán Pormor. Solo faltan 24 horas. Piensen eso. Una fortuna. Sí. Eso nos ayudará a olvidarnos de este desagradable incidente. De todos modos, yo nunca olvido. Amigos. Demasiado salado, qué cosa tan rara.
¿Qué fue eso? Ratas pestilentes hambrientas, buscando algo que roer. Suena así como si moviera algo. Un colapso en su cama. Voy a cerciorarme si lo logramos drogar. No lo hagas. Tendrá lo suficiente con esa tableta. Dinamita. Suficiente para volar todo este edificio sin que quede nada. Simón, espere, soy Julia. ¿Oyó usted el ruido? Sí, apague esa linterna. ¿Tiene idea de qué puede hacer? Solo estoy seguro de algo. Debería estar en su cama. Está inservible. Ese camión enciende muy bien el motor, Julia. Simón, mi padre no puede estar voluntariamente involucrado con ellos. Usted mismo ha visto el temor con que los ve. Tampoco sabemos lo que pretenden hacer. Sí, supongo que nada bueno ha de ser. Se lo aseguro. Esta puerta da al sótano, ¿no? Déjeme ir con usted. Mejor acuéstese y trate de dormir. ¿Cuánto falta? Seguramente para mañana está listo. 100,000 libras esterlinas. Basta de soñar y sigue cavando. No puedo evitarlo. 100,000 libras. ¿Qué significan para ti? Sé lo que significan para ti. 400,000 whiskies dobles. Sigue cavando el túnel, ¿quieres?
pase. Servicio en su habitación. Buenos días. Desayuno por información. Están cavando un túnel. ¿Un qué? Para ser más preciso, lo están agrandando. ¿Para qué? Desde luego no sé para qué lo quieran. Pero hay una vía que conduce a algún lado. ¿Una vía? Dispuesta para sacar la tierra de la excavación en pequeños barriles de cerveza. No olvide que vino aquí a hacer el servicio de la habitación, porque su padre puede venir y exigirme matrimonio con usted. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que piensan sacar de ahí? 100,000 libras cada uno. Me parece demasiado. ¿No lo cree? Sería un tesoro enorme. Pero claro, hay muchas leyendas aquí de tesoros, en especial acerca de este hotel. El mar está tan cerca. Yo lo debí suponer. Sería casi increíble si es verdad. Gracias al cielo no es ilegal excavar para sacar tesoros. Lo ilegal es abandonarlo ahí. No tiene idea de lo agradecida que le estoy, Simón. Ya se resolvió el misterio. Todavía no está resuelto, Julia. El final del túnel será el final de la historia. Y usted y yo lo vamos a descubrir. ¿Y cómo? Vamos a seguir el rastro. Señor Chesterman, ¿mi padre sabe que está aquí? Me está esperando, señorita Jeffro. Señor Toombs, el abogado del hotel, el señor Chesterman. ¿Dónde lo he visto? Aquí. No, hablo de otra parte, señor Toombs. Pues no lo creo, señor Chesterman. Debe haber conducido toda la noche desde Londres. Y hablando de automóviles, tenemos que hacer. ¿Quiere acompañarme? Con permiso. Adelante. ¿Qué cara tan macabra tiene el señor Chesterman? ¿Cuál fue su último trabajo? ¿Vender el castillo de Drácula? En cierto modo, hizo los arreglos legales para que mi padre pudiera comprar este infierno. Completo, con túnel privado y todo. Lo conoceré. La extensión de ese túnel interior llega hasta aquí. Así que esta es su finalidad. La prisión de Larkstone. Traman una fuga. ¿Y qué haremos ahora? ¿No se lo dirá a la policía? No. Voy a tratar de descubrir para cuál de los delincuentes de aquí es para quien están preparando la fuga. Faltan pocos metros. Llega hasta la cañería del desagüe. Volaremos una parte. Y él estará fuera. ¿Cuándo? 8:30 esta noche. ¿Tienen la dinamita? No tiene usted que averiguar cada cosa, señor Chesterman. Con una inversión que suma 400,000 libras esterlinas, tengo que revisarlo todo. Escuche entonces. Está bien. Ya tenemos la dinamita. Traeremos la carga hasta aquí por el techo para volar esto cuando ya esté con nosotros. ¿El barco ya está en la bahía? Sí, por supuesto. ¿Con todo listo? ¿Quién cree usted que somos? Cada uno de ustedes me constituye 100,000 libras esterlinas y debo estar seguro de todo. ¿Su cliente sabe conducir una lancha rápida? Con él no se meta. Él saldrá adelante. Perdona que sea tan desconfiado, pero hablando de dinero, ¿cuándo nos van a pagar? Enseguida que escape el cliente. Parece que eso es justo. Un punto, señor Chesterman. Se deberá posponer tal vez la fuga si el señor Toombs no se va. Confiaba que el señor Jeffro se encargaría de echar a Templar de aquí. Toombs. Su nombre es Toombs. No. Ese hombre es Simón Templar. Yo sabía que lo había visto antes. Lástima que no hayan visto alguna vez su placa. El santo estuvo aquí. ¿El santo? ¿El mismo que pintan siempre con un halo? Precisamente. Simón Templar no ha venido aquí a descansar. Nos está siguiendo y es peligroso. Elimínelo. No. Sí. ¿Puedo encomendársela a usted? Desde luego. Julia, usted irá sin mí. Yo tengo que hacer una llamada telefónica para que me informen algo de la calle Fleet. ¿Dónde puedo encontrar un teléfono privado? Hay una tienda a pocas millas de aquí. Quiero que me haga un favor. ¿Cuál?
No se acerque al sótano. ¿Cómo va la quemada de su pierna, señor Bellamy? Ah, el médico dice que está muy bien. No tendrían más cuidado de mí si ya me hubieran colgado. Ahora hablemos de negocios. ¿Impuestos? ¿Fueron 15.422? Fue un año excelente. Esta es la venta de mis terrenos. Si los negocios que hice no estuvieran fuera de la ley... No tiene caso llorar después de comer. Aunque llegue tarde el arrepentimiento, siempre es bueno reconocer alguna vez las faltas. Buen precio. Dieron 199.000 libras, sin tomar en cuenta las caballerizas. Y se agregó una cláusula en la página 3. Deberá operar hoy. Y esta parte de aquí no es legible. Supongo que es un error. Perdone usted, debe ser 830, 830, 830. De acuerdo, lo firmaré. 830. Ya está. Y aquí, si no es molesto. Bien. Gracias, señor. Mi chequera privada, por favor. Sí. Para los oficiales de la prisión. Donativo personal. ¿Qué ha averiguado? El artista de la escapatoria va a ejercitar sus dotes de salvar a Alejandro Bellamy de la cadena perpetua. Conozco a ese hombre. ¿No fue el autor intelectual del robo de un banco? El terrible asaltante de bancos casi asesinó a los guardias y huyó con 1.5 millones de libras. Es verdad, y jamás lo recuperaron. Aunque está preso. ¿Y por qué está tan seguro de que se trata de Bellamy? Mi cuerpo de información lo indagó y me dijo que se trata de Bellamy, el que solicitó la presencia de alguien que usted conoce. Chesterman, parece increíble que reciba tanta información con una sola llamada. Conocemos quién, cómo, pero cuándo. Yo lo sé, es a las 8:30 esta noche. Muy bien. ¿Quién se lo dijo? Lo escuché. ¿Dónde? Es que fui al sótano y... Le dije que no fuera. Pero desde chica fui desobediente. Bueno, ya sabe lo que le pasa a las chicas desobedientes, y eso voy a hacer con usted. ¿Por descubrir una información vital? Bien, pero de ahora en adelante va a hacer lo que yo diga. Sí, señor. Lo primero que va a hacer es venir conmigo.
Vamos a ayudarlos para que piensen que pueden actuar con toda libertad. ¿Pero volveremos? No pregunte. Déjemelo todo a mí y haga lo que le ordeno. De acuerdo. Pero voy a hablar con mi padre. Debo obligarlo a que abandone esto de inmediato. Suerte, Julia. Debo intentarlo. Papá, me voy ahora. Lo mismo el señor Toombs. ¿Por qué no vienes con nosotros? Es que debo quedarme. He decidido vender el hotel. No hay por qué mentir. Esperas mucho de tu fantástico e indeseable amigo, Alejandro Bellamy. Julia, vete. Quiero que te vayas. Por favor, escucha. Abandona esta estupidez. No es una estupidez. Es una hermosa joya arquitectónica y la vendré solo que paguen lo que cuesta. ¿No lo entiendes? ¿Qué futuro nos espera aquí? Hemos invertido hasta el último centavo de nuestra fortuna en esta propiedad inútil. No, Julia, no. No. Esta es mi única oportunidad de poder hacer fortuna para los dos. No trates de persuadirme de lo contrario, no lo haré. Por favor. Me interesa solo saber qué es lo que harás. Tendré que meterte a la cárcel. Adiós, caballeros. Templar se fue. Y no le pasó nada. No podemos seguir si está con vida. No cabe duda que son un par de inocentes estúpidos. No teman. Tienes 5 minutos de vida. No te entiendo. Concéntrate. 3 cartuchos de dinamita en el motor a los 5 minutos de que empiece a caminar. El santo se carbonizará. ¿Qué piensa, Julia? Mi familia debió ser millonaria y comprar a mi padre dándole 100.000 libras. Te mato. Te
5 minutos, te dije. Vamos. Vamos. Quiso volarnos. Simón, creo que lo mató. Debemos avisar a la policía enseguida. Ahora no. Confíe en mí. Está bien lo que diga. Social está completa. Fueron comisionados 2 obreros. Ni este hermano se imaginó lo que había conseguido cuando los contrató a ustedes. Vamos, quítate de ahí. Eso es. Al centímetro. Tal cual se planeó. Y a tiempo. Enfermero, venga a verme la pierna. Es terrible el dolor que tengo. Parecía que ya estaba curado. Lo darían de alta mañana. Saldré hoy mismo. Grítele al guardia. Grítele pronto. ¡Hágalo! ¡Guardia!
¿Todo bien? Todo. Buenas noches, Chesterman. ¿Mi ropa? Sí, sí, aquí está. ¿Lo convenido? Tendrán 100,000 libras cada uno. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el dinero? ¿Pero qué diablos pasa? Debería haber 1,000,000 mío aquí. Aquí estaba. La maleta estaba en la cajuela del auto. Es un truco. Chesterman, eres un traidor. Es un truco. Él piensa quedarse con el millón. Si así fuera, no estaría aquí. Más le vale no hacer bromas. ¿Dónde está? Enterrado. Templar. Jeffrol. No sé qué es lo que ha pasado, pero Templar está vivo. Y tú lo sabes. Dime dónde está, y yo lo mataré. Tú y yo nos quedaremos con 1,500,000. No sé de qué estás hablando. ¿Te has vuelto loco? A tu socio si no se le habla. Dime dónde está. Aquí, cabo. Acaba de disparar. ¿Qué? Kane mató a Jeffro. Ya es bastante para mí. Yo mejor me largo. Levántate, cabo. Estése aquí quieto, señor Jeffrol. Y espere a la policía, les causará una grata impresión. Ya verá. ¿Hay una habitación? ¿Sin equipaje? Traigo mucho dinero y lo compraré. Y hablando de dinero, será mejor que guarde usted esto en el banco. ¿95,000 libras? Uh-huh. ¿Para mí? Es lo que le tocó como recompensa. Pero eso no es justo. Fue usted quien los capturó y además sacó el dinero de la cajuela. Sí, pero usted llamó a la policía justo a tiempo y por eso los capturé. Y a mi padre le salvó la vida. Y él salvó la mía. ¿Le impondrán una fuerte condena? Yo creo que no, según fueron los hechos. ¿Podré pagar un buen abogado? Desde luego que sí. Venga conmigo y hablaremos de eso. ¿A dónde vamos? Bueno, como le dije, será una buena niña y obediente y podrá desvelarse porque cenaremos juntos. ¿Su auto? Creí que lo habían despedazado. Compré otro nuevo con la parte que me tocó de la recompensa. Le apuesto que esta sí es una bomba. No diga esas cosas. ¿Quiere conducirlo usted? ¡Qué ocurrencia! Usted conduzca. En sus manos me siento segura.